la pregunta, cuestión, lo que os parezca oportuno, levantéis la mano, que estoy encantado de responderos, hablaros si está en mi mano. Como sabéis, voy a hablar de ataque contra zonas, el ataque que yo utilizo en mi equipo, pero que creo que es una forma de juego que se puede aplicar a cualquier categoría. Espero que no hagáis mucha zona, chicos de 12 y 13 años. Bueno, si aún así la hacéis, pues también podría ser. Os decía, antes de empezar, lo que nosotros llamamos juego libre, contra zona, me gustaría hablaros un poco de lo que es. ¿Qué oís, verdad? Hablaros un poco de cuál es la filosofía que usamos en el Obradoiro de ataque contra zonas. Nosotros tenemos diferentes formas de afrontar la defensa zonal con nuestro ataque. En primer lugar, sería un juego libre, un juego por conceptos, un juego que nos vale para jugar prácticamente contra cualquier zona, sea par o impar. Pequeñas reglas que varían en función de si la zona es par o impar, pero que realmente funciona contra todas. Además, usamos o empezamos este juego libre que ahora desarrollaremos con los chicos, con series cortas, entradas muy pequeñas de corto tiempo, que nos permitan ya entrar en las normas del juego desde el principio. Os lo explico. Si sacamos de fondo, jugamos con 24 segundos contra una zona, pues podremos hacer unos movimientos de distracción previos, que es diferente a si sacamos de fondo el campo contrario o de banda, donde normalmente vamos a tener 14 segundos y necesitamos llegar a los objetivos antes posible. Juego libre, entradas en juego libre. También jugamos, digamos, series rígidas en nuestro equipo, las marcamos con números, bueno, todos los segundos. Estas series, estos sets para atacar la zona, al final desembocan en las normas del juego libre que vamos a ver. Y por último, tenemos, nosotros lo llamamos jokers o comodines, que son situaciones que usamos tanto contra hombre a hombre, contra mixta o contra zona. ¿Por qué usamos esto? Porque como sabéis, en el baloncesto, pues, últimamente además, por lo menos en Europa, se ha puesto muy de moda usar la zona matchup, que es una defensa que empieza en zona y determinado ajusta hombre-hombre, o viceversa. Una defensa de hombre que en un momento dado, un número de pases, ajusta a zona. Entonces la mejor forma de atacarlo son ataques universales que sirvan contra todo. Es lo que nosotros llamamos los comodines. Entonces cuando tenemos la duda que si estamos enfrentando una defensa de hombre o una defensa de zona, usamos estos comodines. Si alguno de nosotros estuvo partiendo ayer, os habéis visto que jugamos durante varios momentos en la zona y en algunos momentos usamos nuestro juego libre, que vamos a explicar ahora, y en algún momento usamos uno de esos comodines que tenemos, que va a ir contra todas las defensas, que también explicaré. Pues la idea de la charla es contaros un poco cómo es nuestro juego libre. Y después explicaros un poco cómo es uno de estos comodines. Mirad, no me quiero extender mucho con los principios de ataque a zona, pero cuando yo empezaba a entrenar, el año que viene hará ya 30 años, o sea, ya ha pasado bastante, pues siempre en los principios de ataque a zona se habla de las divisiones, de atacar con muchos espacios, etc. Yo con el paso del tiempo, por lo menos mi experiencia, la conclusión a la que he llegado es que para atacar la zona, lo primero es que tienes que generar ventajas espaciales o temporales. Las ventajas espaciales se hacen sobrecargando la zona determinada del campo con más atacantes que defensores, obviamente. Pero hoy en día, sobre todo
unas temporales. Apenas duran un segundo y medio. ¿Qué quiero decir con eso? No sé, por favor, igual. Thank you.
Thank you.
he hablado con ellos antes, porque si la velocidad real es complicado la ventaja. Vamos a ver si somos capaces de encontrarla y hacer así. Lo vamos a hacer desde el inicio, con el paso, ¿vale? Libre para ser vamos. Va. Con el pase de vuelta, por arriba.
decíamos que podría haber una ventaja inicial, que es francamente difícil, pero de defender muy mal, como tenemos ese tío, es un poco bravo, es muy difícil, es un poco difícil. Si queríamos un poco de cosas, si el poste va, está desocupado, en ese caso, va, de nuevo.
Va a pasar la pared.
Juan, tiene que sacar los dos pies, ¿verdad, Juan? ¿Qué haríamos ahora, chicos? ¿Vosotros qué creéis que haremos? Volver a subir al postre. ¿Qué hacemos subir al postre? ¡Sube, mira! ¿Qué pasa si el balón llega? ¡Corte, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Allá! Mira, te lo dije. Sí, claro. Vale. No, yo te
estoy hablando de chicos de 15, 16, 17, 18, 20. Y esto se puede jugar. Yo esto lo nosotros tenemos otro motion que va con normas muy parecidas. La que ese 5 que no tiene ningún rango de tiro. Y el de ayer la gente, allá se la prende. Puedes poner ahí. Sí. Donde ese 5 que tienes que no hace nada. Sería otro juego libre diferente de ese. Pero esto estamos entrando ahí. Esto es un traje que vale para cualquier día. Y el otro es vamos a hacer un traje especial para esta fecha especial. Es decir, un juego específico para profesionales. Claro. Sí, pero vamos a hablar de Disney Basket. Si el balón fuera aquí, no hubiera nada.
Para seguir con esto, para que
es que todo está relacionado. Lo que os decía, bueno, os he enseñado un ataque de bloqueo, solo aquí un momentito, esas son las entradas cortas, os he enseñado el motion, os hablaba de ventajas espaciales y temporales, motion, de ventajas con los bloqueos, como hemos visto que acabó el motion, y os hablaba de otro más, que son nuestros comodines, que nosotros llamamos los floaters, contra equipos que hacen defensas mutantes, cambiantes, pero que valdría perfectamente. Cuando tenemos. Venga, habíamos dicho
áreas de atención de la defensa. Porque yo le creo siempre. Este jugador, el jugador del europeo, es. Intenta atraer la atención del 24. Intenta fijar su atención de la defensa. Vale, ¿qué vamos a conseguir con eso? ¿Tenemos? Yeah.
Segundo de él. ¿Qué tiene que hacer los tres archivos? Atraer la atención de esa base, la escuela de base. Ahora sí. Atraer la atención de la línea de nuevo. Si no le defienda, cabrito aquí, él va a ser un barco de la casa. ¡Bien! Y ahí ya tenemos. Pero bueno, es un truco.
motion, ¿vale? Ataque, el 3 dado que hemos visto. Se acaba en motion. Los jumpers, los comodines, contra hombre, contra zona. Hemos visto un ejemplo que es. ¿Alguna pregunta? Les va a quedar ese recuerdo de participar en un equipo, de la amistad, del compañerismo y tal,
igual que trabaja en un gran club formando jugadores para el primer equipo. Por eso creo que hay que hacer el esfuerzo empático, a veces de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿por qué harán esto? Y no, no ser la inquisición de esto, no, no, que les corten la cabeza. Vale, así está. Yo relativizo mucho todo esto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Bueno, un placer tener a este hermano, un hermano para mí. Bueno, un aplauso para él, para Mónica. Esperamos que no sea la última vez que nos visite, ¿no? Que sea más continuo, se convierta ahora en una ocasión. Exacto. Gracias. Bueno, le dejo con él para hacer unas palabritas.